La verdad que bueno, una obra más que se comienza en estas semanas, importante para San Carlos Sur porque tiene que ver con el pedido de ampliación de obra que habíamos solicitado para lo que es calle Rivadavia, y vos bien lo explicabas, es la continuidad de la ruta 36S que conecta la ruta justamente con nuestro desvío de circunvalación. Una calle que con el tiempo, producto de varios factores, como lo charlábamos, ha ido deteriorándose y también se ha ido sufriendo algunos daños que hoy se están pudiendo reparar en esta ampliación de obra que hemos podido conseguir ante el gobierno provincial, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que esta calle estaba tan deteriorada? Primero, que esta calle siempre funcionó como una salida de los excesos de agua en la lluvia. Esta calle es un desagüe natural a cielo abierto que se había planteado en su momento cuando nosotros éramos chicos. Ya se hablaba de que esta calle escurría el agua del oeste hacia el este. Y ese es uno de los inconvenientes, el exceso de agua, las napas altas, también la cantidad de circulación de tránsito pesado que por ahí sufrimos, debido a que estas son rutas alternativas a la ruta autovía. La autovía Córdoba-Santa Fe, que sufrimos mucho del desvío del tránsito pesado, producto de los peajes, producto de los altos costos de peajes que tiene la autovía 19, y bueno, lo tenemos nosotros en estas rutas que por ahí no están calculadas y dimensionadas para absorber este tránsito. Y aquí se está haciendo el mismo trabajo que se hizo a lo largo de la ruta 6, se está haciendo sobre calle Rivadavia con una recuperación de suelo importantísima y la verdad que con la misma calidad de obra porque lo sigue haciendo la misma empresa, ¿no? ¿Esta obra corre por cuenta los costos del gobierno de la provincia o lo afrontan los vecinos o lo afronta la comuna? No, esta obra se gestionó ante el gobierno provincial y es directamente una ampliación de obra de la ruta 6 que ingresaron los 1.900 metros cuadrados de reparación de losa sobre estos 330 metros que tiene calle Rivadavia, ¿no? Esa es la cantidad de cuadras que se va a reparar, cuadras y media. Son 3 cuadras y media, 330 metros con 1.900 metros de reparación de losa, con la misma metodología que se reparó la ruta provincial número 6. Y también se incorpora el acceso a la localidad, que también se gestionó con la reparación del asfalto, que también tenemos un área muy dañada debido al paso del tiempo y bueno, también a trabajos que fueron deteriorándose a lo largo del tiempo y que por suerte hoy nos toca estar en este trabajo y en esta gestión, ¿no? ¿Quiere decir que al vecino no le va a costar un centavo esta obra? No, esta obra se gestionó con fondos provinciales, un pedido que hemos hecho ante el administrador de Vialidad, Pablo Segueso, ante el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Alcides Facendini, y en su momento también al senador Pirola, porque era él el que nos acompañó en esta propuesta, así que bueno, siempre estando en gestión, golpeando las puertas para poder traer obras a la localidad y que sean beneficiosas para nuestra localidad y que el costo sea absorbido por el gobierno provincial, que es lo que buscamos, ¿no? ¿Cuándo se finalizan estas obras? Y estas obras vamos a estar, aquí tenemos trabajo para entre 3 y 4 semanas más, seguramente, si bien el clima nos deje trabajar, así que vamos a estar las próximas semanas llevando adelante estos trabajos. Ansioso, imagino, para que se concluya la misma, ¿no? Sí, la verdad que estamos esperando porque ya nosotros desde que estamos en gestión que venimos realizando el mantenimiento preventivo para de alguna manera mitigar todos los problemas que ocasionaba el exceso de losas rotas, pero bueno, hoy por suerte vamos a tener la reparación completa de esta calle que para nosotros realmente es muy importante y son costos que nosotros no podríamos absorber, porque estamos hablando de 9.000 pesos, entre 7.000 y 9.000 pesos el metro cuadrado de reparación de losa. Multiplicarlo por los metros cuadrados que estuvimos hablando, son cifras millonarias. Que para eso tendríamos que destinar los fondos de todo un año de nuestra comuna,
porque no lo podríamos solventar de otra manera. Estamos hablando de 15 millones de pesos aproximadamente que son destinados para la reparación de estos 330 metros. Porque no es construir de cero una cuadra, sino romper la existente y volver a construir. Claro, porque hay que reparar desde las bases, ¿no? De ahí que ir hacia las bases, volver a hacer el hormigón de relleno y después el H30 final. Y bueno, y son costos que nosotros desde las comunas locales, desde las comunas no lo podríamos absorber.